Hola. La segunda mitad de los años 70 aplaudió con justa alegría el regreso de un hijo pródigo del jazz. Lo que los críticos franceses llaman púdicamente problemas personales, y que aquí podemos traducir perfectamente por problemas con la ley y la brigada de narcóticos, le habían tenido apartado de la escena del jazz durante casi 15 años. Así, tras haber pasado más de la tercera parte de su carrera artística entre rejas y hospitales, Art Pepper, uno de los más fabulosos saxosaltos de la historia del jazz, volvió a tocar con más fuerza y genio que nunca. A él está dedicado el programa de esta noche. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Jazz Entre Amigos. Aquí somos un equipo de gente al que no le gusta fabricar mitos, ni tampoco ayudar a mantener a aquellos cuyos creadores intentan hacernos tragar que son un modelo de perfección humana. No hay más que abrir un montón de revistas de esas llamadas del corazón para ir descubriendo página a página la vida de personajes famosos, ídolos, que bueno, si nos creemos lo que de ellos escribe, poco les falta para ser canonizados por el Vaticano o ingresar en el Santoral. Y luego uno descubre que, sabio refrán, no es oro todo lo que reluce. Toda una generación, la de nuestros padres, descubrió hace poco con estupefacción que su ídolo Errol Flynn era el tipo humano más repugnante que uno podía imaginar. Durante décadas, los franceses se tragaron que Edith Piaf iba periódicamente al hospital porque estaba muy deprimida a consecuencia de su último fracaso amoroso. Por otro lado, tampoco somos de los que queremos ayudar a mantener ese otro mito, muy extendido por cierto, que va diciendo por ahí que todos los artistas en general, y en particular los que vienen a nuestro programa, son unos drogados. Siempre será mucho más correcto contar de verdad los que lo están y los que no, que por cierto son mucho más numerosos. Y en lo que se refiere a los primeros, lejos de condenar o absolver, nos limitaremos a contemplar exclusivamente los que tienen cabida aquí, porque su puesto en la historia del jazz como creadores o genios es innegable, o sencillamente porque nos parece importante que se conozca su música. En este grupo de músicos, que la literatura periodística llama a veces malditos, es también importante el porcentaje de los que a duras penas consiguieron salir del atolladero. Pero hasta hoy solo conocemos uno que tuvo el valor de contarlo crudamente en un libro escalofriante y que no tiene pelos en la lengua para comentarnos personalmente algunos aspectos de su vida que ponen la carne de gallina. Ese hombre es Art Pepper. ¿Cómo quieres que esté? ¿Completamente natural o cómo?
Aquello ocurrió cuando los bares cerraban en Chicago. Yo estaba allí con la orquesta de Stan Kenton y compartía mi habitación con otro que usaba heroína. Yo sabía que si la probaba me aficionaría. Pienso que me dejé llevar. Mi mujer no estaba viajando conmigo y estaba en casa con mi hija Patricia. Yo sentía una incontenible necesidad sexual y me dije, vale. Así que probé. Aquella chica entró en el baño y cerró la puerta. Me montó todo un número. Yo me había tomado la dosis. Me dijo, mírate en el espejo. Me miré y vi que mis pupilas iban cerrándose hasta transformarse en puntitos pequeños. Me sentía de maravilla. Se acercó a mí, me abrazó y empezó a acariciarme. Entonces pensé, si esto es lo que vende el diablo, esto es lo que quiero. Y aquello fue el principio y el final. A partir de aquel instante me quedé enganchado. Arthur Edward Pepper nació en Gardena, California, en 1925, pero creció y se crió en San Pedro, el puerto de Los Ángeles. Desde muy niño, quiso dedicarse a la música en contra de la idea de su padre de que fuese ingeniero. Al final, la aprobación paterna le lleva con 9 años a empezar estudios de clarinete y saxo alto con Leroy Parry. Con 14 años toca en la orquesta de baile del colegio y con 15 empieza a frecuentar los locales del barrio negro de Los Ángeles. Entre 1940 y 1943 se transforma en un joven profesional tocando en los clubs donde sus colegas se llaman Dexter Gordon, Charles Mingus o Zoot Sims. Sus grandes influencias entonces eran el saxo alto Benny Carter y el saxo tenor Lester Young. Toca en la orquesta del primero y en la del hermano del segundo, el batería Lee Young, que le recomienda en 1943 al director de orquesta Stan Kenton, con el que graba su primer disco. La Segunda Guerra Mundial le envía a Londres hasta 1946, en que regresa a casa y de nuevo con Stan Kenton por 5 años. Para entonces, Art ha oído a Charlie Parker y le encanta, pero no querrá jamás imitarle. En cambio, algo de su compañero de filas kentonianas, Lee Konitz, impregna su juego de bopper, que, de todas formas, tiene ya una personalidad innegable. Terminada su asociación con Kenton, empieza a trabajar por su cuenta y es muy solicitado en la costa oeste, grabando numerosos discos, pero ya en 1953 tiene un primer encontronazo con la ley. Por desgracia, este no sería el último, y en 1960, con una ya brillantísima carrera a sus espaldas, discos históricos grabados con las más grandes figuras y con sus propios grupos, toda una leyenda con solo 35 años, Art Pepper iba virtualmente a desaparecer de la escena jazzística hasta mediados de los 70. Las puertas del penal de San Quintín no se abrirían más que en una ocasión, en 1964, para volverse a cerrar unos meses más tarde por otro periodo. Liberado a finales de 1966, pasan 2 años hasta que Buddy Rich le contrata como primer alto de su orquesta. Pero a las pocas semanas tiene una ruptura de bazo que le pone al borde de la muerte. Casi 5 años de operaciones y convalecencia seguirán. Art Pepper, que a pesar de todo no había perdido ni un ápice de su genio creador, sino más bien todo lo contrario, no volvería a tocar de verdad hasta 1975. Durante los 7 años que duró su segunda carrera, con un estilo y técnica inmejorables y una asimilación muy personal del mensaje musical de John Coltrane, Art Pepper, saludado por un público y una crítica entusiastas, acompañado por músicos de primerísima fila, dará conciertos memorables, realizará giras recogiendo éxitos internacionales, grabará más de 12 de LPs y escribirá con la ayuda de su mujer, la extraordinaria Laurie, su autobiografía Straight Life, Vida Recta. En 1980 la crítica le vota, por primera vez en su vida, número 1 en su categoría instrumental. Pero su corazón, el de un hombre que había aguantado física y psíquicamente más de lo que es posible, no quiso continuar. Y el 15 de junio de 1982, Art Pepper fallecía en el hospital de Panorama City, de California. El documento que vamos a ver esta noche fue filmado en Los Ángeles a finales de 1981 y fue producido y dirigido de forma ejemplar por Donald McGlynn.
El director de fotografía es Mark Salvaterra. La primera vez que vi a Art, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo te llamas? Se lo dije y le pregunté, ¿y tú? Y dijo, soy Art, como si yo tuviese que saber quién era. Me quedé ahí mirándole fijamente y entonces dijo, Art Pepper, como si fuese algo muy importante. Vi a Laurie y pensé que ella era como... La vi sentada en el autobús y pensé que ella estaba cruzando y descruzando las piernas a propósito. Todavía lo piensa. Sí, tenía unas braguitas monísimas de color malva. Y yo las veía y me quedé pensando, coño, qué tía más cojonuda. Se está comportando como si no estuviese haciendo nada. Cuando finalmente se acercó a mí, yo no sabía quién era ni lo que quería. Tenía esa mirada que seguro que él creía que era muy sexy. Me asustó. Pensé que me quería robar. No sabía lo que quería. Ella me salvó la vida. Nunca pensé que podría dejar la heroína. Ya no tengo marcas. He dejado la heroína y estoy tocando mejor que antes. Estoy ganando todo el dinero que pueda ganar un músico de jazz. Y también ella hizo aquello del libro, la autobiografía. Todo lo que hemos hecho, ella consigue los royalties de los discos que yo ni siquiera supe que existían. Me encargué de ello porque alguien tenía que hacerlo. Todo este trabajo de intentar cobrar royalties puntualmente y crear nuestra propia compañía editorial, todas esas cosas que hay que cobrar. La gente simplemente me utiliza una y otra vez. En aquella época solo me importaba conseguir suficiente dinero para comprar un poco de heroína e inyectármela. No me preocupaban los royalties o los contratos editoriales mientras tuviese dinero para comprar algo de heroína. Lo di todo, excepto mi honor. No tengo el soporte del saxo. No lo tengo, nena. No encuentro el soporte del saxo. ¿No encuentras el soporte? No, quiero decir, no un soporte. La cosa esa... ¿La correa? Sí, eso. Hay que encontrarla. Sí, pero ¿dónde? Él estaba con otra chica antes de estar conmigo. Era un tipo de mujer bastante similar al mío. Es decir, más bien organizada y disciplinada. Alguien que le forzaba a aguantar. Pienso que es eso lo que él buscaba. Un pase, ¿verdad? Ajá. Pienso que yo he sido bastante especial porque me entraba el miedo. Me entraba el pánico y empezaba a hacer chorradas 3 o 4 días antes de tenerte tocar. Dale solo lo mejor y deja que te pidan más. Siempre tocas demasiado. Vale. Me ponía enfermo. Me dolía el estómago y lo único que podía hacer para solucionarlo era darle al pico. Es como cuando vas a hacer algo realmente diferente y te asustas de verdad. Porque si no tienes miedo, eso quiere decir que no tienes intención de hacer algo distinto. Art. ¿Sí? ¿Te gusta cómo queda el sonido? Sí, me estoy acostumbrando a ello. ¿Qué? Que me estoy acostumbrando a ello. Así que ahora, cada vez que toco, es como si fuera la última vez que lo voy a hacer. Y no intento ser melodramático, es simplemente verdad. Cuando llegas a mi edad, ocurren cosas. Me doy cuenta de que la música es lo único que tengo ahora. Y toco música para comunicarme. Es como una forma de expresión, como los ruidos, ¿sabes? Como si yo pudiese hacer ruidos, si pudiese rugir o reír o hacer cosas así, tendría seguramente el mismo resultado.
El primer tema realmente es como una prueba. Cada vez que toco, no lo hago solo por tocar. Doy todo lo que posiblemente pueda dar para conectar con ellos. Ella es mi mejor crítico y el más severo. Tiene una intuición fenomenal de todo lo que hago y todo lo que toco. A veces ocurre y yo pienso, coño, lo conseguí. Y todos los del grupo se miran el uno al otro y asienten con la cabeza. Y eso es el no va más. O sea, cuando tus músicos en el grupo realmente te miran y puedes ver, o sea, que han oído lo que acabas de hacer. Vino a Estados Unidos porque quería tocar jazz en libertad. Es una persona muy compleja. Realmente no puedo definirle. Cuanto más toco con él, más difícil me resulta definirle. Pero puede hacer cosas increíbles. Y él es como yo. Quiere que le acepten. Pero él es más demostrativo que yo. Él toca, se mete en cosas casi imposibles técnicamente. Y si no le aplauden en ese momento, creo que su reacción sería quemar el piano. No tiene fuerza como para romper uno de esos cacharros con sus puños, pero a lo mejor con una granada de mano. Ya sabes, tirar una dentro de... O sea, para romperlo en pedazos. Él realmente consigue que el grupo suene como tal, más que como una jam session. Está muy en línea conmigo. Hemos tocado juntos tantas veces que escucha igual que yo. Puedo ir a él y hablarle del grupo y decirle lo que pienso, ¿sabes? Y no preocuparme de si le va a ofender o algo así. Smiles.
Sonríe, se ríe mucho. Me recuerda a un personaje de cómics. Cuando toco de verdad y bien, puedo realmente sentir la comunicación. Pero es un tipo muy cerrado, es duro. Nunca he conseguido alcanzarle. Él me mira desde arriba como si fuera una entidad completamente diferente. Hay mucha similitud entre ser un criminal y ser un músico de jazz. Bob es muy prudente. Siempre está ahí para evitar que nos volvamos locos. Es como el tipo tranquilo que llevaría la pistola en un robo, si solo tuvieses una pistola, porque él sería, por supuesto, el último en usarla. Yo, en cambio, la utilizaría al menor contratiempo y sin pensármelo. Milcho también lo haría. Si nosotros dos cometiésemos un robo y tuviésemos pistolas, te aseguro que sería un robo con violencia. Quiero decir que ambos estamos llenos de odio. Es extraño, el odio y la belleza están tan unidos. Pero una vez que has ganado es fenomenal, durante un rato. Pero luego, en el momento en que recojo el saxo, la gente se ha marchado y dejo de sudar, entonces caigo en picado hasta el fondo. Ni siquiera soy capaz de decirte lo horrible que es. Bueno, normalmente cuando hay trabajo, Art se pasa los días tumbado en la cama mirando la televisión y limpiándose los zapatos. La gente me dice, ¿por qué no vas a Nueva York o a cualquier otro sitio que no sea este? Ya sabes, perderte. Aparentemente el sitio donde has nacido tiene un atractivo innegable. Es como el vientre materno. Y quieres esconderte en él. Aquí no hay dónde esconderse. Pero por lo menos esto es lo que es esta habitación. Me siento aquí y a veces me paso el día entero. Solo me levanto para hacer café o para ir al baño. Cuando Laurie se ha marchado y me quedo solo, entonces me siento muy bien. Pero yo no quisiera estar así todo el tiempo. Cuando pienso en San Pedro, me acuerdo de mi niñez. Y recuerdo haber estado muy solo. Totalmente solo. Ella solo era una madre. Era joven, tenía 15 años y quería divertirse. Supe que no quería realmente tener un hijo e intentó todo lo posible para no tenerlo, no quedarse embarazada. Pero pienso que estaba escrito y nací. Yo llegaba de la escuela y tenía que esperar fuera, con frío, hambre y sintiéndome mal. Y pensaba, Dios mío, debo ser realmente malo porque nadie se preocupa de mí.
Esta fue mi primer amor, y era tan infantil. Aquel amor romántico que solo se tiene una vez. Era como la chica de mis sueños. Luego finalmente me di cuenta que todo lo que me interesaba de ella era solamente su físico. Tenía un cuerpo muy bonito, y era una chica apasionada. Aparte de eso, no teníamos nada en común. Éramos tan diferentes como lo pueden ser el tenis y el billar. En este barrio de Los Ángeles es donde llevé a cabo la mayor parte de mis robos y atracos. Para mí, esta calle huele a droga. Cada cosa que veo me recuerda. Me pinchaba en estos servicios, asalté un tipo aquí, estaba esperando a otro aquí, cometí infracciones, llevé a cabo un robo a mano armada. Y era excitante, pensaba, ¿cómo me gustaría flipar? Si encuentras buena heroína, no hay nada como ello. Es como que te toque el gordo, o encontrarte con Dios, o encontrar el amor. Es como un calor que te golpea en el estómago. Por lo menos, así lo sentí siempre, tu estómago. Es como cuando te tumbas y descansas en una pradera maravillosa. Entonces, luego te recorre el resto del cuerpo. Y dices, es como si todo se disolviese. Ya no te preocupa el sexo, no te preocupa nada. Es sencillamente maravilloso. Pero el tributo que pagas es tan alto que cualquiera que la usa está completamente loco, porque va a pasar unos ratos espantosos. Todavía tengo pesadillas recordándolo. Hollywood era fenomenal. A partir del momento en que me levantaba hasta que me caía, me dedicaba a fliparme y yo siempre podía ir más lejos que ninguno. Era como llevar una medalla, ¿sabes? Al principio nunca pensé que me haría un tatuaje, porque no quería estar marcado de esta manera. Pero luego, después de ir a San Quintín, me dije, debo ser un criminal, así que me haré algunos tatuajes. Este fue el primero, Pan. Tocaba música y entraba en un pueblo, y todas las mujeres le seguían. Él se las llevaba lejos, y los hombres podían oír gente riendo y gritando de placer. Al día siguiente oían su flauta y él se había marchado, y jamás se volvía a saber de las mujeres, así que pensé que me sentaba bien. Cuando la conocí por primera vez, hice lo imposible para que no se metiese en este rollo, porque yo no estaba enamorado de ella. Me sentía culpable hasta que me di cuenta que lo único que quería era unirse a mí, y lo hizo. Me contó que había estado en un hospital en urgencias en San Francisco y había hablado con un psicólogo o algo así, y él le dijo, o te unes a él o le abandonas. Así que decidió unirse a mí, y a partir de ahí se dedicó a la heroína. Yo no tenía nada que hacer con ella, hasta que finalmente tuve que ocuparme de ella. Nunca tuvo que hacer esas cosas que las mujeres tienen que hacer, como dedicarse a la prostitución o traficar con drogas. No hacía nada, excepto tumbarse en la cama, hacer crucigramas mientras yo salía. Conseguía dinero, la droga y volvía a casa. Y la decía que me diese su brazo. Yo oía cosas de Art continuamente. Tenía fama de ser un yonki peligroso. Había una chica que venía de vez en cuando y se dedicaba a llorar en el hombro de Les McCann porque estaba enamorada de Art y él no la quería. La estaba utilizando y la estaba destrozando el corazón. Así que esa era la imagen que yo tenía de él, un drogata rompecorazones, y era cierto. El siguiente que me hice fue este, porque todo es un poco teatro en la vida. Luego me hice este, que era como el último compromiso, la muerte. Ya sabes, nacido para perder. También encargué un vampiro. Iba a tatuarlo aquí, con los colmillos chorreando sangre. Como puedes ver, aquí es donde me pinchaba. Y así tendría un vampiro al que pinchar, como una excusa. Necesito darle su dosis a mi amigo. Era como, bueno,
demuestra lo increíblemente ridículo que uno llega a ser cuando quiere sobrevivir en la cárcel. O sobrevivir en cualquier sitio, claro. Seguimos en Jazz entre Amigos con este impresionante documento narrado con aplastante sinceridad por su propio protagonista, el saxofonista alto Art Pepper. La primera vez que me arrestaron fue por un soplón. Le dijeron que si cantaba le dejarían libre, así que me denunció y me mandaron al tribunal. A la cárcel del condado, tirado en el cemento, con los barrotes y con dolores terribles, arcadas, vomitando bilis y teniendo sueños húmedos. Es posiblemente la sensación más horrible del mundo. Es como una pesadilla y estás dentro de ella. Me acuerdo que rezaba, Dios mío, ¿no habrá algún lugar al que yo pueda ir? Cualquier cosa que yo pueda hacer. Ya sabes, alguien que pudiese ayudarme, un médico, y en vez de un médico me meten en una celda, lo cual es totalmente violento y aterrador. Una de las veces me metieron allí por 14 meses, sin poder escuchar ni una sola nota de música, ni una sola. Cuando fui a la cárcel, podía ver la calle en la que había vivido de niño, porque estaba en la colina de San Pedro y Terminal Island estaba al otro lado de la bahía. Yo estaba tirado en el camastro y pensaba, parece como si no me hubiese marchado nunca. Un día vinieron a visitarme y estaba Patty, mi primera mujer, y aquella niña. Y yo no podía adivinar quién era, excepto que se parecía a mí, solo que era una niña. Y pensé, debe ser mi hija. Y lo era. Y miré a Patty y dije, vaya idea que has tenido de traer a Patricia aquí, con toda la pandilla de tipos que nos rodean. Y ella le estaba contando a Patricia que la gente en este sitio estábamos fuera de la ley, que estábamos condenados, y le contaba lo que podíamos haber hecho. Gente que mata a gente, o que roba a mano armada, o que viola, y todas esas cosas. Y yo no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ella lo estaba haciendo para que mi hija se diese cuenta de que yo era un animal. Yo intenté escribir una canción que pudiese explicar lo que yo sentía por la pequeña, con la esperanza de que pudiese abrir y unirme a mi hija. Siento muy dentro y me entristece. A veces me entra el furor, a veces la alegría, como si al principio fuese algo muy romántico y bonito, como una hija de ensueño.
Pienso que de alguna manera estoy intentando olvidar todo lo que sucedió desde entonces hasta ahora. Nunca tuvimos el menor contacto. Y por todas las cosas que pasaron, pienso que es imposible que esto ocurra jamás. Yo me sentí mal de que Patty consiguiese de forma premeditada alejarme de mi hija y que luego la adoptase uno de esos tipos que tienen mucho dinero y que todavía tienen mucho dinero. Y aquello de llevarse a Patricia a la cárcel y decirle, es una mala persona. Y también, no puedes quedarte sola con él, podría hacerte daño. Aquello era insoportable. Ella quería demostrárselo. ¿Lo ves? ¿Le ves? ¿Puedes ver a todos estos animales ahí dentro? Pasó todo este tiempo hasta que hace poco volví a tener contacto con Patricia. Ya tiene más de 30 años y dos niños. No la había vuelto a ver desde que tenía 12 años, aunque vivía cerca de aquí. La llamé para felicitarle las Navidades el año pasado. Me dijo que acababa de leer el libro. Yo no me figuraba que lo conociese. Acabó llamándome violador, racista. Y yo le dije, si eso es lo que has sacado como conclusión del libro, entonces eres tan estúpida que no quiero volver a hablar contigo jamás. Y entonces colgué. Estoy intentando contar algo que habla de frustración, de amor y de decepción. Me afecta que no me quieran, que no entiendan ni se puedan dar cuenta de lo que me ocurre. Así que lo único que puedo hacer es tocar el saxo e intentar evadirme de todos estos sentimientos.
Ellos nunca podrán destruirme o matar mi entusiasmo por la vida y mi amor por mí mismo, mi amor por la vida, mi amor por la música, mi amor por la alegría, mi amor por experimentar cosas que están más allá de cualquier descripción. Todos sentimos el blues. Es algo que sientes cuando estás triste y puedes llorar y te sientes bien mientras lo haces. Te hace soportar cosas terribles, te mantiene y sientes que ya no lo volverás a hacer, que no puedes soportar o que la única cosa que puedes soportar es que algo te ayude y ese apoyo es el blues. Finalmente llegué al punto en el que puedo ser totalmente honesto, donde hago todo lo que quiero hacer. Sé que está bien y que ese soy yo. Si eso no está bien para alguien, entonces es que ellos no saben lo que hay que escuchar. Pero a veces me escucho a mí mismo y me da la sensación de estar como fuera de mi cuerpo mirando a alguien que está tocando. Me encanta cuando esto ocurre. Me siento como un dios. Soy un ejemplar extraño. Soy como un príncipe, como un rey, y tengo mucho poder. Mi vida ha sido algo lleno de belleza al final. Es decir, soy un hombre. Me enfrenté a todo. Puedo enfrentarme a cualquier cosa, luchar con quien sea. Protegeré a mi mujer, si hace falta mataré. Haré cualquier cosa que tenga que hacer. Porque sé que tengo razón y que lo hago bien. Soy como un genio, ¿sabes? Soy un genio y no conozco a nadie que toque mejor que yo. He estado pensando en hacerme un tatuaje que representase un médico mutilando tu cuerpo. Algo así como la mutilación de todas las mutilaciones.
me ocurrió. Me hicieron cirugía exploratoria. Tenía el bazo roto y luego una hernia ventral. Operaron la hernia ventral y, como puedes ver, hicieron un trabajo fino. La primera vez que se desnudó delante de mí, no se atrevía a quitarse la camiseta. Él, cuando se ducha, muy a menudo, lo hace apagando las luces del baño. Pienso que es posiblemente por aquello de que antes tenía un físico tan perfecto, y era guapo y valía mucho, y eso para él era muy, muy importante. Eso le deprime constantemente. Quizá otra gente no se dé cuenta, pero para él es como la mutilación suprema. Tengo mucho ego. Tenía mucho ego, y la belleza lo era todo para mí. Y cuando esto ocurrió, casi me vuelvo loco. De verdad, porque parecía horrible. Y durante mucho tiempo no quería mirarme en un espejo. Es terrible. Ya no tengo ombligo. Eso me lo hicieron en el Hospital de los Veteranos. La primera operación me la hicieron en St. Luke, en San Francisco. Y aquello fue un momento crucial en mi vida. Lo normal es que yo hubiese utilizado esto como una excusa para hacer cualquier tipo de locura y volver a las andadas. Ah, este es mi... los Steelers. Me encantan los Steelers. Me encanta el fútbol profesional. Sí, he sido un drogadicto, un alcohólico. Me dediqué a mutilar mi cuerpo. Heroína, alcohol, cigarrillos y dulces. Creo que los dulces es lo peor de todo. Todavía no he conseguido dominarlos. A veces pienso que yo soy el bicho raro y que no entiendo las cosas de la misma manera que el resto del mundo. Pero yo no consigo verle como un personaje trágico o malo en absoluto. Yo le veo como una persona extraordinariamente atractiva e interesante, con una increíble capacidad de nervios, de valor y un gran sentido del humor. Laurie, ella sola ha hecho más que cualquier otra persona por mí. No quiero parecer hipócrita, pero ella es lo auténtico. La amo. Finalmente encontré lo que era el amor. Es como preocuparse y tener una persona amiga que te irá diciendo todo lo que haces bien y lo que haces mal. Me encanta cuando escribe canciones sobre mí. Debo admitirlo. Me encanta y las cuento. Debe haber ya unas 6 o 7 y es como el piropo supremo. Y siempre son bonitas, siempre son preciosas. Me encanta cada una de ellas. Y la última, Our Song, que él compuso para nosotros dos, esa es la mejor de todas. Esta es la introducción. Y es como, bueno, lo dice todo. Así es como siento, y como siento por Laurie. Es como un hola muy sutil, un sentimiento de amor. Es algo muy bonito. Cinco años para hacer esto. Que si a la gente no le gusta esto, entonces no puedo hacer más, es definitivo.
es la mejor composición que jamás haya escrito. Es la canción más bonita, la más importante. Si no hubiese sido por Laurie, nunca hubiésemos escuchado esto ahora. Y pasé por todo lo que tuve que pasar y he sobrevivido. Efectivamente, Art Pepper pasó por todas esas cosas y sobrevivió. Más que otros. Más incluso de lo que uno podría imaginar cuando se conocen todos los avatares que se acumularon a lo largo de su vida. Esa vida a la que Art Pepper tuvo la increíble fuerza de voluntad de agarrarse. Fuerza de voluntad de un hombre que tuvo las agallas que otros no poseen, de reempezar la historia desde cero, emprender una segunda carrera y encima triunfar, por méritos propios y no por compasión ajena. Compasión. Una palabra que Pepper borró de su propio diccionario para ni siquiera tener la tentación de aplicársela a sí mismo. Tuvo la autoexigencia de volver a llegar a la cima y conseguirlo no solo sin tener que pedir excusas, sino con todo el orgullo legítimo de un hombre que ha ganado por segunda vez. Y eso también lo pudo hacer porque, además de su amor, invencible amor por la vida, y de sus otros amores con mujeres o las drogas, había uno mucho más fuerte que todos los demás. Su amor por la música, al que fue fiel hasta la muerte. Así Art Pepper se ganó a pulso su puesto definitivo en la historia del jazz. Bien, tenemos unos minutos más hasta el final de nuestro programa de hoy. Y como le hemos mencionado al principio, y bueno, también porque fue el primer ídolo de Art Pepper y el que en 1943 le contrató para trabajar en su orquesta, vamos a pedir al extraordinario Benny Carter que ponga punto final a este programa dedicado a un músico que le admiraba y que intentaba imitarle. Con él y con el gran Earl Hines al piano, vamos a dejarles. Nada más, gracias por vuestra atención. Hasta la semana que viene. Seáis buenos. Adiós. Thank you.
Mm-hmm.